de Rafitona, ¿sabes? Y con el vaya por Dios, que es muy descarado. Dice, bueno, venga, sí, que bueno, por algo, de todas maneras, pero que es una idea que te doy. Lo digo por la talla. Aunque sea de su gente, es como que le da mucha rabia. ¡Vaya por Dios! Eso ahí, eso, eso. Ahora, yo estoy deseando ver Rafitona. Cuando te pongan la sombra tubular. Marcando el 2 por aquí. No, no, es que lo ponen las acotaciones. Es que eso sale que ser lo que tiene que ser. Todo descontenta por como ve que le queda la ropa, que le queda a tomar. Y le digo, bájese ustedes un poquito, señora. No puedo. No me da de sí, cojones. Sí. Va a ser, hay que hacerlo bien, chicas. Sí. Porque yo creo, es lo que te digo, que si no llevamos las tres llevamos la hora en realidad. Es que porque ahí los papeles de los hombres son más secundarios. Hay que sacarlo porque es que es gracioso, pero ahí. Y las tres estamos ilusionadas en hacerlo. Pero y esta obra de las tres, que hay mucho en escena, como no lo saquemos con gracia y palante, pues se puede hacer un poco pesar en algunos momentos y la gente no está pendiente. Pero es cuando no la sabemos. Porque yo me he dado cuenta que cuando nos salen los diálogos así de corrido, con más aire, claro, es que tiene mucha rapidez. ¿Sabes qué? Ponerle mucho. Lo que pasa es que, claro, para eso te lo tienes que saber por mucho, padre. Mucho. Pero una vez que ensayemos, sale. Y es eso, los diálogos así muy casi que te pisa la palabra una vez. Porque tiene mucha frase, mucho diálogo, puede llegar un momento que la gente diga, joder, qué pesas estas tres, a ver si se la entra otra persona. Eso hay que hacerlo así, bien y rítmico. Cuando la representaste la vez anterior, gustó. Sí. Sí que gustó. Y fue el primer año que representamos sin dirección.